encantado de venir. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sí, sí, claro. Yo estoy preocupado, por supuesto. De acuerdo. Yo te mando la notificación por correo. Necesito la mejor estrategia para salir de esto. Gracias, doctor Uceda. ¿Aceptó ser tu abogado? Gracias a Dios, sí. Ojalá él pueda sacarnos de este embrollo en el que nos he metido. No seas tan duro contigo mismo. ¿Cómo no serlo? Podemos perder el negocio, Yolanda. Aquello de lo que vivimos. Vamos a estar bien. Ya verás. Contigo me siento un hombre más fuerte. Mucho más cuando es sincero. Todo ¿esta es la manera de recibir al presidente de la República? ¿Qué tal, muchacho? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Provecho, provecho. Otros restaurantes me extenderían una alfombra roja para ingresar. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de todo el daño que le has hecho a mi familia? Este es un país libre. Puedo transitar por donde quiera. Esto es propiedad privada. Es un lugar abierto al público. Además, ¿propiedad privada? ¿De quién? Tuya. Por ahora nomás será. Miserable. No eres bienvenido aquí. Te recomiendo tratarme con respeto. De lo contrario, tendré que pedir el libro de reclamaciones para hacer mi descargo por ese medio. ¿A qué ha venido, señor de Sousa? Evidentemente no para almorzar. Porque por lo que veo, este restaurante ha bajado su calidad. Retírate, por favor. No queremos tener problemas. ¿Problemas? Los problemas los vamos a resolver por la vía legal, Ciro. Sé que los documentos que presentaste para quitarme mi restaurante son falsificados. Eus, mi hijo, jamás te daría el poder absoluto. Tu hijo es un delincuente. Ciro cruzó la línea legal con su accionar. Él es el delincuente. Cuando yo gane el juicio y este restaurante vuelva a mi poder, voy a destruir todo para hacer una nueva empresa. Haré tal vez una playa de estacionamiento o un cementerio. No lo sé. Pero destruiré todo. Hasta la última piedra. Este hombre va a destruir mis sueños, Yolanda.